Bueno, estamos en la Escuela San José para charlar con Fernanda Gassman, su directora, sobre ¿vuelven las estatuas vivientes al patio de la Escuela San José celebrando los 30 años? Una propuesta sumamente original. Buenos días, Vale, y a todos los que suelen escucharlos ustedes. Bueno, sí, tiene que ver un poco con esto del festejo de los 30 años que tenemos el día lunes, que si bien arrancamos con las actividades por la mañana, con la celebración de la misa, de Acción de Gracias y después el acto central, por la noche se hace este cierre especial con las estatuas, con un propósito, el propósito de recaudar fondos para la campaña de los abuelos, pero también transmitiendo con las estatuas la vida de San José. Fueron como crear el guión, porque si uno busca un guión sobre la vida de San José no hay, porque es muy simple, muy sencilla, no aparece en libros ni en la misma Biblia. Y bueno, recreamos a través de los personajes cómo fue la vida de San José. Así que eso estaremos viendo en la representación del día lunes. Bueno, ¿estará a cargo de quiénes? Los chicos justamente que se invitó son a los de la promo, a los chicos que terminan sexto grado. Era una invitación para aquel que quería y con sus familias. Así que va a haber papás, mamás de ellos haciendo como esta participación. También a ex docentes que estuvieron como involucrados en ese lugar de conocer un poquito y transmitir cómo es encarnar una estatua. Por ejemplo, si a mí me piden, yo no me puedo quedar quieta, la estatua se desarma en 2 segundos. Entonces nos ayudó un poquito Silvana Cuazolo, que ya se jubiló. Ella había encarnado estatuas en su momento, así que está como ayudándonos en la coordinación de ese espacio. Bueno, qué buena propuesta, la posibilidad justamente de recrear y de alguna manera de practicar para los que justamente están por recibirse. Dijiste la promoción que se recibe. Sí, justamente, y dejar, muchas veces nosotros decimos, hacemos nuestra vida o hacemos cosas, pero también qué dejamos cuando nos vamos. Y la idea era poder plasmar a lo mejor algo de lo que vivieron acá en la escuela y ya el próximo año pueden seguir a lo mejor transitando en el patio, pero siendo alumnos de secundaria o estando en otras secundarias de la ciudad. Esa era un poco la idea. Bueno, recordamos el día, el lugar y el horario. En el patio de la escuela, el próximo lunes 8 de agosto a partir de las 20:30 horas. Bueno, aprovechamos para mostrar muchas tapitas hay por acá. Sí, seguimos acá con las tapitas. También tenemos ahí lo que es la campaña de golosinas que hacemos para los chicos del Volcadero de Paraná. Cuando cumplimos años siempre los invitamos no a que nos regalen, sino a regalar. Así que estamos juntando golosinas. Bueno, lindo número para festejar. Sí, realmente, 30 años. Ahí estamos cerrando estas 3 décadas de vida. Bueno, ¿querés aprovechar a contar algo más? Bueno, sí, también contarles que, como decía recién, hay eventos para ese día, para la comunidad especialmente, pero tendremos en septiembre la cena aniversario y también después, en octubre, una peña. Pero bueno, como que hay tiempos para ustedes también y pueden acercarse con gente de la Unión de Padres para que les comparte y les comente acerca de la cena que es el 10 de septiembre. Muchísimas gracias. No, a ustedes por estar.